Soy Eduardo. Eduardo. Novoa. ¿De dónde eres, Eduardo? Mexicano, del DF. ¿Del DF? ¿Y qué vamos a cantar hoy? Puedo dejar de temer. Un día llames y digas, estás paseando por el Caribe. Andando por los bares, te pasas noches y días enteros. Y cuando estás a solas, tramas algunas cosas perversas. Yo creo que, creo que, creo que, yo creo que, creo que mamá se está volviendo loca. Creo que mamá está. ¡Wow! ¿Tienes alguna canción romántica? Podría gritar que me dejes beber de tu sangre. Podría gritar que me dejes beber de tu sangre. Podría gritar. Por suerte te pedí algo romántico, porque si te iba a pedir algo heavy, macho. O sea, si romántico para ti beber de mi sangre, tío. O sea, bueno, Elizabeth. Lo tuyo es el rock, ¿verdad? Total, total. Tienes un estilo original, no sé si se puede llamar cantar, cantar, cantar. Por favor, empieza tu propia banda, porque si empiezas tu propia banda con esa clase de personalidad, identidad, y buscando temas que sean originales, que peguen con tu voz. Gracias. Jesús, tienes muchísima fuerza y eso te va a llevar muy lejos, pero para Latinoamérica yo creo que eres un poco intenso. Bien. Gracias. Gracias, 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 hermano. Bye. Muchas gracias. ¡No se armó, banda! ¡Que estoy muy intenso! Pero estuvo muy bien, ¿eh? Se quedaron, se apañaban de la silla, hasta con las nalgas. Abuela, yo soy tu nieto. Me recomendaron que lo mío es el rock. Y sí. Pero muy nice, ¿eh? Muy, muy nice. La banda, pues, ya sabes. Cuajada, en silencio, brother, acá. Estoy diciendo huevos con el chango. ¿Qué pedo? ¿Qué va a hacer? Me sentí muy bien, la neta. Porque sí, tienes razón, lo mío pues es más visceral. O sea, a mí me pones a cantar algo así como bolero, tipo, no sé, ¿qué podría ser? Es que ni siquiera se me ocurre.